La presidenta del Consejo Municipal expresó que con extorsiones no habrá aumento de la tarifa de taxis. Así se refirió a Schmuck frente al pedido de los trabajadores y ante el aviso de que el fin de semana harán un quite de colaboración. Estamos preocupados porque creemos que tienen que cumplir con sus compromisos y responsabilidades, pero a la vez les decimos que si nos van a amenazar con que van a hacer un quite de colaboración, que no sé qué significa, no sé si es paro, si es que se van a quedar incumpliendo sus responsabilidades, no importa lo que sea, si hay una amenaza, si hay una extorsión, nosotros ni nos sentamos a discutir tarifa. Yo entiendo que hay inflación, que ha aumentado la nafta, que ha aumentado el gasoil, que ha aumentado el gas, eso se entiende perfectamente. Ahora, no vengan a extorsionar cuando el servicio es absolutamente deficiente. Por su parte, los taxistas respondieron enérgicamente y afirman que es imposible seguir trabajando con una brecha de desfasaje tan significativa. A mí me extraña que diga que haga esas declaraciones, porque la verdad que es muy irresponsable sus declaraciones. Porque la verdad que el decir que ella nunca está de acuerdo con un aumento de taxi, no sabe a qué se refiere. Ella tiene que bregar porque la actividad no se caiga, que es lo que está sucediendo. Yo también le diría a ella que no quiero que aumente el colectivo, sin embargo el colectivo aumenta y ella es parte de un gobierno municipal que tiene un sistema de colectivo que también se está cayendo a pedazos, como también lo está pasando con el tema de los remises. Esto es producto de que tenemos tarifas políticas, que no son técnicas y que aparte nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda, si bien lo tienen los colectivos, un subsidio del Estado, de un fondo compensador del ente del transporte de la Municipal de Rosario. Un subsidio de la provincia, un subsidio del Estado Nacional, inclusive hasta con el precio del gasoil, y que el Ejecutivo se siente con nosotros en esta semana, aunque no ingrese el estudio de costo, que diga realmente qué es lo que podemos acordar. No podemos acordar menos un 40%, lo solicitamos ya hace dos meses, aumentan los insumos permanentemente, ya ha quedado atrasado el estudio de costo que ingresamos hace dos meses de atrás. La presidenta del Consejo fue contundente y declaró que durante los fines de semana la mitad de los taxis no cumplen y que por ello son sancionados. Desde que nosotros notamos esta falta de unidades en la calle desde hace bastantes meses, empezó a seguir, a controlarse aún más el cronograma. Y la verdad es que en los últimos meses el 50% de los que tienen la responsabilidad de cumplir con el cronograma lo hacen. Entonces, ¿y el otro 50? Bueno, está multado, tiene actas. ¿Multas de qué tipo? Multas económicas muy, muy, muy importantes. Y además, lo que planteó el intendente, que ante la reiteración de incumplimiento, se evalúa caucionar la chapa. Eso quiere decir que te la pueden sacar a las dos, tres repeticiones. Por último, mientras los taxistas amenazan con quite de colaboración, en el Consejo retrucan diciendo que así no habrá convocatoria. Yo no tengo problema en sentarme a discutir, pero no bajo extorsiones ni amenazas. Mientras ellos planteen que van a hacer un quite de colaboración, mientras no suba la tarifa, nosotros no nos sentamos a discutir la tarifa. ¿Esta semana no hay reunión, no hay convocatoria? No va a haber.